Pues está hablando mucho acerca del Fútbol Club Barcelona de Tata Martino. Yo en esta última semana pasada le vi dos veces, le vi contra el Ajax y le vi contra el Rayo. Ahora, si escucho el Tata y me parece que tiene buena idea. Es decir, voy a añadir un matiz, un variante al juego del Barça. Y decir que cuando equipos le presionan al centro campo para ahogar al centro campo, siempre tiene ese balón en largo. En principio me parece bien. Cualquier cosa es construir sobre lo existente, me parece una buena idea. Y además argumenta que muchos equipos ya han visto al Barça, entonces algunos tienen una noción cómo pararle, etcétera, etcétera. Pues añadir un matiz, un variante al juego blaugrana. Pues sobre papel eso está bien, pero yo no estoy viendo un matiz ni variante. Yo estoy viendo un principio de juego. Tal vez estamos hablando de que, pues, en cuanto que es algo nuevo, tengo que hacer hincapié acerca de aquello, pero sí, este Barça es bastante cambiado, diría yo. Es cierto, han ganado todos sus partidos, han marcado muchos goles. Diablos, es el Barça y tiene los mejores futbolistas del planeta en sus filas. Pero eso de tener un matiz, un variante, cuando el equipo contrario me está ahogando en el centro campo, mando un misil largo como hizo Koeman antaño con el Dream Team, esos cohetes en diagonal hacia Laudrup o Stoichkov, eso es lo que hizo Cruyff, ¿no? Bueno, contra el Ajax, yo no vi un Ajax que buscaba el Barça en su cancha, más bien esperaba al Barça, pero aún así vimos a Piqué y Mascherano mandando balones largos, donde no hubo espacio, más o menos regalarle al balón al campo contrario. Pues no fue una vez o dos, sino pues una docena de veces en el partido. Y eso parecía casi blasfemia, porque justo delante de Mascherano y Piqué, este Busquets, uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto, este Iniesta, de los mejores futbolistas del mundo, un Cesc que había comenzado la temporada muy bien, Xavi estaba en el banquillo. Pues pasó cosa parecida el día de Vallecas, Valdés mandando el balón largo casi siempre, y claro, esos futbolistas ya tienen que jugar con un collarín. Y estamos hablando de que tres centrocampistas del Barça, si estuviesen en el mercado de futbolistas, a lo mejor costaría casi 300 millones de euros. Sin embargo, juega menos. ¿Por qué? Juega en largo. Ni siquiera es un contragolpe. Y ni siquiera es un matiz ni variante. Porque se hace tanto hincapié acerca de ese forma de jugar, pues ya es un principio casi patrón de juego. Claro, la buena noticia para el Barça es que cuando finalmente aterriza el balón y lo coge, juega de maravilla, porque son fabulosos futbolistas, claro que sí. Por cierto, como postdata, Víctor Valdés, hazme un caso, Víctor Valdés ha sido un superlativo portero durante muchas temporadas ya. Zamora en no sé cuántas ocasiones, me parece que van 5, ¿no? También portero de la selección. Esa temporada está jugando en maravilla y todo el mundo está clamando al cielo, diciendo, ¡oh, ese es el mejor! Siempre fue el mejor. Pero antes no participaba apenas. Debido al juego del Barça, el rival llega mucho y Víctor para mucho, inclusive dos penaltis en una semana. Claro, Valdés siempre es bueno. Ahora le vemos lo bueno que es. Y yo no sé si esa es buena noticia, porque cuando tu portero sea el crack, chungo vamos.